Amb un recital de piano i violí, l'Escola de Música del municipi va homenatjar aquest diumenge la professora Cristian Lerut, la qual aquest any es jubila. En el concert van tocar sis pianistes formats a l'Escola de Música del municipi i Càtia Novell, filla de l'homenatjada i violinista professional. El recital va ser tota una sorpresa per Cristian, que estava entre el públic. Todavía no sé cómo me siento porque fue una sorpresa tan grande, pero el orgullo que siento cuando veo toda esta gente joven, toda la trayectoria que han tenido, yo les he dado, les he ayudado con los primeros pasos, pero luego todo el trabajo que han hecho es realmente de ellos, unos grandes talentos y los más jóvenes que están todavía en camino, pero estoy súper orgullosa, no quepo en mí de orgullo. Cristian està a l'Escola de Música des de l'any de la seva fundació, el 1982. Va ser directora i ha format molts alumnes que no van voler deixar passar l'ocasió de donar-li les gràcies per tot el que els ha ensenyat durant aquests anys. Yo llevo desde el primer día, el 1 de octubre del 82, que empezamos en unos locales provisionales con dos pianos de alquiler, una profesora de solfeo, un profesor de guitarra y yo. Yo me encontré con 40 alumnos de golpe, y bueno, repartiendo el tiempo entre cada uno, solo les daba 20 minutos de clase a la semana, pero bueno, con toda la ilusión y todo lo que yo sabía, intentar comunicarlo, y siempre ha habido enseguida niños que destacan. Esto ya es el talento propio, no se puede enseñar. Un dels alumnes que va tocar en aquest concert va ser Ivano Exle, el qual li va composar una peça per ella amb una associació de les lletres del nom de la professora i les notes que corresponen amb el sistema americà de notació. D'aquí va sortir un tema amb variacions que va emocionar molt Cristian. Ivan tiene una creativitat increïble. Jo lo sabia, su faceta creativa, perquè havia estat en conciertos suyos, però bueno, hay obras compuestas sobre el nombre de Bach, compositores famosos, sobre mi nombre, pues y cuando vi el cartel, pensé, hay un error, ¿no? Luego pues, lo descubrí y es increíble, me encanta esa faceta suya creativa y es genial. El concert va començar a les 6 de la tarda al Teatre Auditori Infant Pere de l'Hospitalet i va plegar molts alumnes i exalumnes de l'Escola de Música que van voler estar presents en aquest homenatge.